Aquí tenemos la bicicleta Cross Level 3.0. Es un modelo que es de la gama media dentro de las Level. Los modelos Level van a ser ya el inicio a la gama media de Cross, de esta marca polaca. Nos va a ofrecer garantía de por vida en el cuadro. Viene con componentes Shimano en todo lo que es tema de cambios. Viene con dos platos y con 9 velocidades atrás, que nos va a hacer que a la hora de utilizarla, aunque no seamos un usuario muy habitual, va a poder permitirnos desenvolvernos bien con la bici, aunque no tengamos gran forma física. Viene con frenos de disco hidráulicos, que nos va a permitir que la frenada sea muy buena en todo tipo de condiciones, ya sean secos, sean mojados, un clima muy lluvioso, muy húmedo. Nos va a permitir modular muy bien la frenada y va a ser una frenada muy progresiva. Este modelo en concreto viene además con anclaje para portabultos, que en el caso de querer hacer viajes durante varios días, como puede ser el Camino de Santiago, que aquí es muy habitual, vamos a poder anclar el portabulto sin problemas, teniendo la seguridad además de que es un cuadro muy robusto, que no va a dar problemas, prácticamente le metamos el peso que le metamos. Viene también con el enrutado interno, el guiado interno de cables, que nos va a permitir que el montaje de la bicicleta sea un montaje muy limpio, en el que no va a destacar prácticamente ningún cable por fuera. Y viene también con un bloqueo de suspensión al manillar, ¿vale? De horquilla, un bloqueo de horquilla al manillar, que en subidas por ciertas superficies uniformes, como puede ser carretera, subidas muy duras, podemos bloquear y evitar que la suspensión vaya cediendo a la vez que vamos pedaleando. El modelo Level 3.0 viene con el nuevo estándar Boost 141 en bicicletas ya de este tipo, que va a ser un eje trasero un poquito sobredimensionado, lo que va a hacer que la rueda flexe un poquito menos a la hora de pedalear, haciendo que avancemos más, que aprovechemos mejor la pedalada y permitiéndonos un tipo de pedaleo más natural para lo que es la bicicleta. Es un modelo que a mí me gusta mucho personalmente, es un modelo muy robusto, muy asequible y que merece la pena calidad-precio desde luego.